estamos muy orgullosos por el premio que recibiste hace algunos días. Cuéntanos, por favor, porque eres el primer boliviano, el primer empresario joven en recibir el premio de la industria de consultoría política en los Estados Unidos. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy, muy felices. En lo personal estoy muy alegre y agradecido a Dios más que todo. Este es uno de los premios más prestigiosos de la consultoría política en el mundo. Quienes lo otorgan es la APC, la Asociación Americana de Consultores Políticos. Y pues la verdad es que estamos todavía en las nubes junto con mi compañera de trabajo, Melanie Rodríguez. Que cuando nosotros empezamos este proyecto, el ganar el premio se llama Poly Award y la categoría es el al servicio de la industria. Pero nunca nos imaginábamos ganar un premio así. Fue una verdadera sorpresa y estamos muy felices y orgullosos. No, Daniel, y no solo tú, de verdad, es un orgullo para todo el país este premio. Pero cuéntanos un poquito para que la gente conozca qué es el premio en los Estados Unidos, cuál es su importancia y el peso que tiene. Absolutamente. El premio, bueno, la APC es la institución, la organización más grande de consultoría política en el mundo entero. Y este premio se le da el valor como se le llama, como si fueran los Óscares de la consultoría política. La consultoría política viene a ser representando el talento de toda la gente que trabaja por detrás de todos los políticos. O sea, los consultores políticos son la gente que ayudan a un político a ser electo, realizan campañas, realizan videos, todo lo que va por detrás, la tecnología que va por detrás. Pero también la APC reconoce, tiene los premios especiales que van, por ejemplo, a consultores nuevos que le llaman el Rookie of the Year, que son los que recién están comenzando. También tienen otros premios que reconocen la democracia, las organizaciones que dan un buen servicio a la industria y diferentes otros premios. Entonces, este año los premios especiales fueron para diferentes consultores, tanto de ambos lados, republicanos como demócratas. Y entre los demócratas estaban estrategas del presidente Obama. David Axelrod, David Plouffe. La gente que tuvo que ver con el manejo de imagen de la campaña, de todo lo que ayudó a Barack Obama a la reelección, también fue premiada. Sí, ellos sí fueron premiados, el señor David Axelrod, David Plouffe y también Jim Messina, que estuvieron en el evento. Tuvimos la gran suerte de conocer a ambos Davids, David Plouffe y David Axelrod, pero el señor Jim Messina no pudo estar. Y la verdad es que fue un momento muy emocionante porque tuvieron un mensaje del presidente en video para ellos dos. Y todo el mundo estaba sorprendido y fue un momento bien surreal para todos. Entonces, el estar en esa, realmente en unos premios donde ellos también reciben, es un honor increíble y nos sentimos muy orgullosos por el país y también por todo el trabajo que hemos hecho. Daniel, por favor, cuéntanos un poquito por qué ganan el premio, cuál es el proyecto, por qué los eligen a ustedes. Con todo gusto. Nosotros somos una compañía relativamente nueva. Nosotros la llevamos adelante con mi compañera de trabajo que se llama Melanie Rodríguez. Ella es venezolana y la idea nace de poder llevar educación en la consultoría, en marketing político, comunicación política, a todas las personas que tienen deseo de aprender, sin importar su limitación de tiempo o limitaciones económicas. Normalmente este tipo de educación es muy cara y es habilitada solamente para cierto tipo de gente o cierta que viene a entrenarse acá a Washington D.C. o viene a entrenarse a otros lugares, y es algo excelente. O sea, es un medio muy interesante, pero nosotros sentimos que nosotros podíamos llevar esto un poco más lejos al hacer todo online gracias a la tecnología. Entonces pusimos nuestras ideas juntas, creamos una plataforma donde pudimos llegamos a más de 20 países y pudimos entrenar a más de 6,000 estudiantes de todo tipo, de toda edad, en todo el mundo.
y la verdad es que es algo que nos sentimos muy felices, muy orgullosos de haberlo hecho. Entonces, por esto es que nosotros recibimos el premio, porque es algo que es innovador, es algo que no se ha hecho antes en la comunidad hispanoparlante, ¿no? Entonces, por esa contribución a la industria que hicimos, nos dieron este premio especial de la APC. ¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo en los Estados Unidos? Yo con Mayo ya van a ser 11 años. 11 años que estoy acá. Bueno, pero tú comenzaste en Bolivia esta carrera y tu especialización la hiciste justamente en nuestro país. Tengo entendido que también fuiste el responsable de la página del expresidente Carlos Mesa. Fue uno de mis primeros choques con la política, la verdad. No fue un contacto directo así político, pero fue, yo hice una de las páginas para él y lo tuve la gran suerte de conocerlo. La verdad es que yo lo admiraba mucho y esto era cuando yo tenía 18, 19 años. Pero mi papá siempre fue político, le encantaba la política. Mi madre fue todo lo contrario, no le gusta la política. Y pues... gracias a mi padre, yo había escuchado algo sobre él. Entonces, cuando lo conocí, fue un momento muy surreal, muy, muy interesante. Y eso fue uno de mis primeros roces con la política. Entonces, pero sí, la formación que yo tuve es más que todo en el área creativa. Yo siempre fui más artista y, pues, la educación que en realidad tuve en Bolivia fue como diseñador gráfico publicitario. Entonces, es un rumbo que mi vida dio, que no me lo esperaba, la verdad. Pero yo pienso que Dios tiene siempre un plan para ti y uno termina donde debe ser. Y pues, quién sabe dónde estaré de acá a 5 años, pero me siento muy afortunado. No, y para nosotros, hablar contigo en exclusiva, de verdad, es algo que nos hace sentir muy, muy bien, muy orgullosos. Al igual que mis compañeros, íbamos nosotros, los pinchaban hace rato y están súper atentos a esta entrevista. Porque no es solo un orgullo para ti, para tu familia, sino para todos los bolivianos. Porque estamos haciendo un trabajo profesional en los Estados Unidos y este tipo de reconocimientos lo dan cuenta. Daniel, por favor, cuéntanos un poquito más sobre tu proyecto, porque estamos hablando de más de 6,000 estudiantes que han recibido este entrenamiento gratuito. Sí, nosotros lo que hacemos es tratamos de buscar diferentes consultores que ya saben, ya consultores senior que les llaman, que ya tienen bastante tiempo en el ámbito, y lo que hacemos es hacemos cursos online y hacemos diferentes, tenemos diferentes ponentes, diferentes personas que van a hablar en diferentes temas. La mayoría de estos cursos son gratis y no, la gente no tiene que pagar nada. Entonces puede asistir a los webinars, a las conferencias online, pueden aprender sobre comunicación política. Y la verdad es que esto es algo muy interesante porque no es algo que solamente aplica en la política. Personalmente es porque a mí me llama la atención y me gusta, o sea, porque el saber cómo hablar, el discurso político, comunicación política, estrategia, es algo que podemos emplear en diferentes partes de nuestra vida. El ser líder, se emplea en diferentes cosas, incluso donde yo comencé a hacer un entrenamiento muy temprano en mi llegada acá, era un instituto donde incluso las mises iban a estudiar. Y a mí me parecía algo interesante, pero decía, ¿por qué? Porque es algo que todo el mundo puede aprender. La gente quiere aprender cómo ser líder, cómo de desenvolverse enfrente al público, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, Daniel, la gente que te está escuchando en este momento dice, yo quiero aprender a hablar ante el público, quiero tener ese liderazgo. ¿Cómo podemos nosotros seguirte? ¿Cómo podemos tener estos cursos? ¿O cómo funciona? ¿Son seleccionados? No. Bueno, lo único que tienen que hacer es, lo primero es que yo les invito a que nos busquen en el internet. ¿Puedo decir la página? Adelante, por favor. Sí, bueno, la página es marketingpoliticoenlared.com. Es un poquito largo, pero repito, es marketingpoliticoenlared.com. Y lo más recomendable es que puedan suscribirse a... Tenemos un boletín de información que van a poder suscribirse. También tenemos un blog donde publicamos diariamente artículos de aprendizaje. Son artículos de aprendizaje y todos los días es algo cómo hacer esto, cómo hacer el otro.
Y también si nos buscan en Facebook como Marketing Político en la Red y se hacen fans, ahí es la forma más fácil de seguir los cursos que tenemos, las oportunidades que hay. También nosotros tenemos oportunidades de pasantías que tenemos siempre. Queremos también dar el espacio nosotros a jóvenes. O sea, nuestro interés y nuestra misión del corazón es poder llegar también a la juventud, al nuevo talento. Y gracias a la tecnología hemos podido conocer gente muy, muy talentosa de diferentes partes del mundo que hemos podido introducirla a este ámbito. Hemos podido introducir consultores de Latinoamérica a España, de España a Latinoamérica. ¿Y de Bolivia? Así que de Bolivia hemos tenido la oportunidad de trabajar con muy pocos. La verdad es que cada año a mí me rompe el corazón diciendo que no hay mucha gente en Bolivia, pero que este sea un llamado, la verdad. O sea, yo como boliviano, algo tal vez saliéndome un poco del tema, es que decirles que cuando yo estaba creciendo en Bolivia nunca me imaginaba vivir en Estados Unidos, nunca me imaginaba ganar un premio tan prestigioso, pero siempre hay la limitación de que estás en Bolivia y es un país... Es difícil pensar cuando uno está dentro del país y cuando uno sale la visión cambia. Lo único que puedo decir es que no la gente, especialmente los jóvenes, no vean la limitación. Siempre sigan sus sueños, luchen duro y de verdad es que no hay imposible. Especialmente en estos días donde tenemos tecnología, podemos contactarnos con tantas empresas, organizaciones. Y si nosotros como organización Marketing Político en la Red podemos ayudarles, una de nuestras misiones es decir que siempre estamos abiertos a nuevas amistades, nuevas alianzas, y siempre estamos dispuestos a impulsar el nuevo talento y el talento joven. Y yo te Así puedo que asegurar que gracias a este contacto y también gracias a que tú nos estás haciendo quedar tan bien en los Estados Unidos, mucha gente va a ingresar a la página de la empresa de este proyecto de un boliviano que nos hace quedar súper bien en los Estados Unidos y pueda también utilizar estas becas, aprender sobre lo que tú estás enseñando tan lejos. Daniel, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en el programa, un gusto. Y hemos conocido a un paseño que nos hace quedar, pero hasta arriba, a los bolivianos. Gracias, Daniel. Gracias, un abrazo a todo Bolivia, especialmente a mi mamá que está en La Paz. ¿Cómo se llama la mami? Se llama Sara Ríos de Márquez. Ella está en La Paz y pues la quiero mucho. Saludos a mi mamá y saludos a todos. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Daniel. Gracias a ti. Un saludo cordial para la mamá, entonces la señora Sara, que debe estar orgullosísima, igual que nosotros. Continuamos con más. Estábamos durante toda la entrevista acá viendo a Daniel. Atentos. Y por eso el